El titular de la Secretaría de Educación del Estado, Víctor Caballero Durán, quien ha sido señalado como uno de los aspirantes a la gubernatura de Yucatán, señaló que la principal apuesta que debe prevalecer en el Partido de la Revolución Institucional debe ser la unidad. Yo siempre he sido factor de unidad, en todos los sentidos. Entonces, todos debemos de apoyar a los candidatos, porque recuerda que no solo es un candidato, ¿no? Estamos hablando de 106 municipios, estamos hablando de 15 distritos locales, 5 federales, senadurías, gobernatura y presidencia de la República, bueno, y senaduría también. Entonces, tenemos que apoyar, porque no se trata de apoyar al PRI, se trata de apoyar a un proyecto de desarrollo que esté en plena marcha. Destacó que cada partido tiene sus tiempos, y no es que se estén atrasando, ya que el tricolor definirá cuál será el momento oportuno para dar a conocer a sus precandidatos. Indicó que entre los requisitos que debe tener el abanderado del PRI a la gubernatura es que promueva la unidad, que una a la militancia, ya que su partido tiene una alta responsabilidad como factor de unidad en la población yucateca, ya que está en juego el destino de muchas familias. Otro factor que sin duda tiene que haber un nivel de competitividad. Hoy en día las elecciones son competidas en todos los niveles. Y bueno, necesita tener ese nivel de competitividad, ese nivel de cercanía, ese nivel de poder estar trabajando con la militancia y con la población en general. Y un tercer elemento que me parece fundamental de cara al desarrollo que ha tenido Yucatán en los últimos años es que debe ser también un factor que permita que Yucatán siga avanzando en todos los rubros que se están teniendo en el Estado. Destacó que permanece a la espera de que lo convoque su partido en caso de ser requerido en algún cargo público. Mientras tanto, está enfocado en el trabajo que realiza en la CGI. Yo, como siempre, como militante del partido, pues estaré ahí aportando, contribuyendo para que a Yucatán desde el PRI le pueda ir mejor, ¿no? Con imágenes de Antonio Ordóñez y Georgina Baselis, Notivisión.